Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de arquitectura paisajista. En el día de hoy vamos a estar paseando. Vamos a recorrer todo lo que fue Casa Foa, lo que es Casa Foa, porque recuerden ustedes que inauguró el día 9 de septiembre, pero se extiende hasta el 10 de octubre. Casa Foa este año se encuentra en el Salón Metropolitano de Diseño, en Barracas. Allí en ese lugar, verdaderamente es como un auge muy importante. Yo hace muchísimos años viví en Barracas cuando en mi época de universitaria, y verdaderamente es un cambio tremendo el que ha sufrido todo este sector de la ciudad de Capital Federal. Y en particular se ha transformado y se va a transformar a futuro en un área muy importante, porque se traslada también hacia el sector de Barracas todo lo que refiere al área municipal de Capital Federal. Es decir, todas las dependencias gubernamentales se van a trasladar hacia Barracas. De allí que el Centro Metropolitano de Diseño este año tiene muchísima importancia dentro de esta barriada. Una barriada que en particular tiene historia, y dentro de esa historia ustedes van a ver plasmado muchos de los espacios de paisajismo que se van a mostrar, que les vamos a mostrar en el segundo bloque del programa. Tengan en cuenta que Casa Foa es una muestra de color, de vanguardia, de tendencias en lo que hace a decoración y paisajismo para toda Argentina. Es la edición número 28 de Casa Foa y siempre se hace a beneficio del Instituto Oftalmológico Malbrán. Bueno, les dije que son 52 espacios referidos fundamentalmente a arquitectura y paisajismo. Bueno, y ahora vamos verdaderamente a lo que hace al interés de todos ustedes y en particular de este programa. Ustedes saben que nosotros filmamos casi exclusivamente lo que refiere a paisajismo. Y les digo casi exclusivamente porque este programa, por primera vez, vamos a filmar un espacio interior, pero porque tiene características muy, muy especiales. Comenzamos con medalla de oro de Casa Foa en cuanto a paisajismo. Corresponde al estudio Tabur Engel, un estudio de arquitectura que nosotros y ustedes lo conocen a través del programa. El año pasado en Estilo Pilar nos deslumbró todo lo que hace al minimalismo del espacio, a la estética y fundamentalmente a esos ambientes blancos, depurados, con una presencia importante de todo lo que hace a la acuarina ecológica blanca, al aluminio ionizado, a todos los detalles constructivos que tienen dentro de los espacios. Pero para conocer mucho más de este espacio nos encontramos con Susana Engel. Bueno, Susana, un placer encontrarte nuevamente aquí en Casa Foas y contame un poquitito cómo es tu espacio. Bueno, gracias por visitarnos nuevamente. Bueno, acá volvemos a sugerir todo un espacio exterior que puede ser para un espacio urbano como un lugar para la casa, como un balcón terraza. Hemos pensado en cosas nuevas, hemos desarrollado una hamaca, tenemos acá todo un rincón de fuego. Esta vuelta hemos intervenido con algunos objetos y tejidos hechos a mano, lo mismo el tema de las alfombras, hemos trabajado con fanales en donde le hemos agregado luz para que se puedan utilizar además como luminarias. Después también la propuesta de para que hemos sugerido un espacio con agua y piedras, ¿no? En donde ese es un lugar para el relax maravilloso. Así que, bueno. Y en este caso estás incorporando también macetas con luz. También. Hay muchísimas cosas nuevas. Tantos lugares como, por ejemplo, estos asientos que tienen redes y telas para desestructurar un poco la cosa más dura, que es el metal. Y hemos puesto macetas, que eso es también otra propuesta nueva, con luces, con luminarias.
mesas también que tienen luminarias, así que tenés muchísimas posibilidades para que la gente se oriente y elija y desarrolle su propio rincón. Y en función, hablamos algo fuera de cámara del tema de Feng Shui en el desarrollo del espacio. Coméntame un poquito, porque acá el área de descanso está sobre agua. Exacto. Bueno, acá las paisajistas que colaboraron con nosotros trabajan todo el tema del Feng Shui. Así que el tema del agua, las piedras, la arena, acá hay toda un jardín zen. Así que también se trabajó todo eso. ¿La premiación de ustedes en esta Casa FOA? Bueno, tuvimos un buen premio porque tuvimos medalla de oro para el espacio urbano, así que estamos requete contentas después de tanta propuesta y apuesta a esto, que bueno, tuvimos nuestra devolución. Te agradezco muchísimo la nota y nos encontramos en Pilar el año que viene, o quizás en Punta del Este si nos vamos en noviembre. Gracias. Me encantó, gracias. Recorrimos todo lo que hace a este espacio de paisajismo, pero momento ahora les dije que íbamos a hablar de, por primera vez en el programa, de un sector interno, de un sector más arquitectónico, más de desarrollo del espacio, pero en interior. ¿Por qué? Porque es el destacado, a mi punto de ver, humilde, por supuesto, de todo lo que fue Casa FOA. Este estudio de arquitectura, el estudio de Walter Russo, presentó una experiencia 2.0. Es decir, ustedes podían ingresar dentro del espacio y los recibía esta imagen de holograma que están viendo. Era blanca, sobre el cual se iban proyectando, y el mismo autor, el mismo arquitecto, ininterrumpidamente con esta filmación iba mostrándoles y contando todo el desarrollo del espacio. Todo lo que tenemos dentro de este lugar es de una elegancia exquisita, verdaderamente más allá del 2.0, más allá del tema que refiere a todo lo que es la informática, la tecnología, la calidez de la madera, la calidad de la madera, estos cubos impresionantes de mármol en lo que refiere a las mesas de apoyo en el área de living, el escritorio, la luminaria, todos son detalles que hablan de una excelencia y de un ambiente verdaderamente masculino. Bueno, me siento muy honrado por haber sido escogido y bueno, este año en Casa FOA 2011 estamos presentando la oficina de un ejecutivo 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque tiene la fusión de tecnología de alta gama con diseño. Ya van a ver muchas cosas muy interesantes donde la tecnología forma parte del diseño y cómo nos mejora la calidad de vida. Contame un poco en cuanto al aspecto que tenemos todo programado, porque estuvimos tomando diferentes imágenes y, por ejemplo, este panel que tenemos en el espejo. Sí, es muy interesante la parte de cómo todo fue domotizado, todo está, es controlable desde un teléfono celular, pero a su vez desde gestos enfrente de un espejo que se convierte en TV. La parte de tecnología es como la columna vertebral del espacio, pero siempre y sin descuidar la parte de diseño, la parte de texturas, colores, que en este caso estamos trabajando en las gamas de los plata y los marrones. Combinás el pulido de los muebles, inclusive, que son absolutamente brillantes en cuanto a la textura, ¿no?, y lo que impacta, con el mármol en estas cajas neutras que tenés a nivel de piso. Exactamente, trabajamos las cajas neutras en toda la parte, ya sea piso y techos, y después agregándole un poco de glamour a los muebles que están todos con laca poliuretánica, o sea, tienen mucho brillo, pero le dan un look muy interesante y que los destaca mucho del entorno. El tema de las vitrinas que nosotros tuvimos oportunidad de ver, contanos un poco cómo es el proceso.
Las vitrinas son algo bastante interesante, porque usualmente las vitrinas son más bien estáticas. En este caso tienen una particularidad, que con solo apretar un botón, ellas lo que hacen es dejan ver la luz a través, y entonces uno puede ver, en este caso, jarrones, objetos de arte, y entonces se pueden animar. Entonces, por ejemplo, al ser tres vitrinas, se van prendiendo gradualmente y eso genera todo un efecto visual. Muy lindo, y otro detalle que nos quedaba es el área del bar, ¿no? Hablamos de un ejecutivo, hablamos de un ambiente absolutamente masculino lo que estamos viendo, y contame un poquito el tema este. Sí, el espacio se dividió en tres sectores: la parte del escritorio, la parte central, que es la parte de conferencias, reuniones, donde ahí se encuentra el bar, que tiene un sistema muy especial, que es por medio de un cristal especial, que con solo tocar un botón también se pone esmerilado o transparente, dejando el mismo ver las botellas y todo, y si no, se pone esmerilado para hacerlo súper elegante y que no se vea nada. Y el otro sector que queda es comedor. Exactamente, la parte del comedor, que es la parte de reuniones, la parte de conferencias en sí, es donde están las vitrinas, una mesa redonda muy importante, y bueno, y jugamos con las texturas de las telas que van a ver que son muy interesantes. Te agradezco muchísimo, un placer recorrer tu espacio y felicitaciones. Gracias a ustedes, así que espero que lo disfruten. Y así como para irnos a la pausa, vamos a comentarles también que otra forma de interactuar que tenían los diferentes expositores con el público era un concurso que se desarrolló por segundo año consecutivo este año en Casa Foa, y eran lugares de asientos y papeleros. La consigna, ¿cuál era? Era tirá aquí y esperá sentado. Particularmente era una invitación a la creatividad de diferentes artistas, arquitectos, en lo que hace a generar espacios para arrojar nuestros residuos y también un lugar donde sentarnos. Hubo muchas muestras extrañas, fundamentalmente en lo que refiere a diferentes asientos. Disfrútenlo y nos vamos a la pausa y nos encontramos después de nuestros auspiciantes. Tell me, heaven is under the earth.